Empezamos con la quinta cuerda al aire, ponemos el índice en el séptimo traste, cuarta cuerda, después el anular en el noveno de la tercera cuerda y el dedo medio en el octavo traste, primer cuerda, y el arpegio va a ser así, primero estas tres y la primer cuerda. Después ya no tocamos el bajo, pero seguimos arpegiando. Y aquí quitamos el dedo medio. Debe de escucharse así. Con el bajo. Después vamos a recorrer el anular un traste para que esté tocando en el décimo, misma cuerda, y el meñique va a tocar también el décimo. Es el mismo arpegio. Y ponemos el dedo medio en el octavo traste. Debe de sonar así el arpegio. Después nos vamos al tercer traste de la sexta cuerda y vamos a tocar el arpegio en la cuarta y tercera cuerda al aire. Después nos vamos a bajar hasta el 12. Vamos a poner 12, 10 y 12. Sería. Y un octavo traste de la segunda cuerda. Después todos al quinto traste desde la segunda, tercera y cuarta cuerda. Aquí podemos jalar o tocar hacia abajo. Sexto. Estoy en la cuarta cuerda. Es 6, 7 y 9. Después, primer cuerda al aire, primer traste, y voy a tocar bajo, cuarta cuerda, tercer traste y primera al mismo tiempo.
Después me acomodo para tocar 3, 2 y 3. La primera cuerda sigue al aire. Debe de escucharse así. Bajamos para poner 8, 9 arriba y 10 arriba. Dejamos que suene y nos deslizamos al 7. Y vamos a tocar la segunda cuerda en el traste sexto dos veces, pero en la segunda ocasión vamos a hacer el bajo con el quinto traste de la sexta cuerda. Sería así. Después vamos a tocar 7 con el anular, quinta cuerda, y con el meñique tocamos el 9 y 9 abajo. Después hacemos este arreglito. Tenemos el 10, quinta cuerda, 9 en tercer cuerda y 10 en segunda cuerda. Tocamos como si estuviéramos arpegiando. Y tocamos con el meñique en el traste 12. Y aquí acomodamos bajo de quinta cuerda, octavo traste. Y primer cuerda en el 10. Tocamos una primero y después la otra. Estamos aquí. Aquí solo bajamos el medio para tocar el décimo traste de la segunda cuerda. Y recorremos a lo que viene a ser 7, quinta cuerda y octavo, segunda cuerda. Entonces sería. De nuevo. Aquí ya después vamos a tocar la primera y la quinta cuerda al mismo tiempo. Octavo, segunda cuerda. Y nos recorremos al quinto traste. Igual. Séptimo, segunda cuerda. Sería. Bien, eso es todo. La siguiente parte ya es más sencilla.